Concejal María José Sanz, sabemos que ha presentado dos proyectos importantes de ordenanza, uno referido a la señalización horizontal o demarcación horizontal de las principales avenidas de nuestro departamento. Sí, la verdad es algo, el tema vial es algo que nos interesa a todos y que nos debiera interesar más. Y la mayoría de las avenidas de San Rafael están faltas de demarcación y eso hace también que se puedan cometer muchas más infracciones, como el no cruzar las líneas amarillas, como también tener los lugares de cruce peatonal bien delimitados, sobre todo para los niños y para las personas mayores. Por esto, en las avenidas, que son los principales lugares de riesgo en lo vial, es que lo estamos pidiendo. ¿Quién debería hacerse cargo de esa demarcación? En las avenidas o en las calles que son de origen municipal, la Secretaría de Obras Públicas del municipio. Y en algunas, como por ejemplo Alberdi, desde Bolívar hacia la esquina antes de doblar para Salto de las Rosas, desde ahí ya es provincial, de eso se debe hacer cargo el Ministerio de Transporte. Pero son menos las del Ministerio de Transporte, las mayorías son parte de la municipalidad. ¿La ordenanza ya fue aprobada? No, la ordenanza no fue aprobada, suponemos que la vamos a tratar el lunes.